Hola, por aquí andamos llegando a la Ciudad Corazón, a Santiago. La idea es que vamos a tomarnos las medidas. Bueno, yo voy a tomarme las medidas, mi vestido del baby shower con la señora Luciano. Ella fue la que me hizo el vestido de la boda. Aquí le voy a poner una fotografía porque la verdad que a mucha gente le gustó. A mí me encantó, obviamente. Y yo dije, no, no voy a mandarme a hacer nada, no voy a estresarme con vestido para el baby shower, a menos que sea nuevamente con Doña Ani, porque todo lo que ella hace es extremadamente elegante, sencillo a la vez, va muy alineado con mi estilo, así que vamos a ver. Voy a grabar un poquito dentro en su taller para mostrarles algunas de las ideas. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. La casa del merengue y la casa de la bachata. Hola, aquí llegando a casa hay un tollo grandísimo porque cuando recogí antes de salir para Santiago, de muchas cosas me voy a arreglar. Les quería contar que llegamos a Nosy Salos, estamos muy bien. Acabamos de recibir un ebanista que tengo planificado. Eso va a ser otro video, pero les cuento unas pinceladas de lo que vamos a hacer. Pintar el closet, vamos a cambiar algunas puertas, vamos a crear unas bandejas aquí porque los zapatos no tienen más espacio, entonces vamos a subir un poco más bandejas para que tengan donde ponerse, gracias. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a eliminar esas puertas que están ahí atrás, vamos a poner otro espejo, un par de cositas. Nada del otro mundo, pero estoy segura que son cositas que van a crear una gran diferencia, así que luego les muestro. Estoy muy emocionada, les voy a mostrar el antes y el después. Y el durante, que va a ser aproximadamente una semana, donde yo voy a tener que retirar absolutamente todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí, hay que retirarlo. Arriba, abajo, en todos lados. Y también la habitación, gracias, porque el polvillo es tanto, y en el baño el polvillo es tanto que para pintar un closet completo que es necesario, así que... Les cuento también que estoy camino a la casa, ya me voy a bañar, me voy a cambiar porque es momento de teñirme porque mañana es el baby shower. Ya hoy es viernes, mañana sábado es el baby shower de mi bebé. Miren cómo están estas canas. Eso no es vacío, eso no es la alopecia que tengo que me ha tumbado el cabello, gracias a Dios eso no es. Eso es simplemente, miren, canas, muchas, 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 muchas. Entonces, yo suelo teñirme cada mes, yo soy una descarada, debería teñirme cada 2 semanas o 3. Y más ahora que el cabello me está creciendo mucho más rápido. Pero, como les digo, soy una descarada en ese sentido. No lo hago. Debería, pero no lo hago. Entonces, me va a teñir María. María Moya en Montivelo. Voy a aprovechar a retocarme un poquito el color de las manos. Porque creo que se me fue un pedacito. Para mañana estar nítida de punta a punta. I'm so excited. Bien, ya tengo el cabello lavado, ya tengo mi skincare routine. No dormí tan bien como hubiera deseado, pero nada, manos a la obra. Bien, ya tengo el cabello seco, le hice un fuan fuan. Dígase con el mismo blower y la mano. Me sequé rapidito para ya tener la mitad del pleito ganado. Cuando llegue, entonces simplemente va a ser darme volumen, que es lo que quiero. Estoy pensando en un look. Dígase, no quiero ondas, quiero lacio con mucho volumen para mantenerlo más natural. Hello, ya estamos listas, ella y yo, por aquí. Ay, el espejo está sucio. Ahora sí, estamos listas. Ahí está, una cintica. Ahora lo van a ver mejor cuando me ponga mi vestido.
este día tan especial que no sabemos si se volverá a repetir. Veremos más adelante, pero puede que por los años, puede que no. Así que eso lo hace aún más especial. And you think you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away. And you think back to a time that you were lost. Thoughts are so organized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out.